Making your way back to your seats, that would be great. Los que están en este cuarto, eso continúa me dar inspiración y me encantan los temas en que gente están hablando y me gustaba la historia de la pajarito y a veces siente que eso es todo lo que podemos traer, pero es importante para terminar el fuego y también quiero partir unas historias con ustedes antes que invitamos nuestro gente, es otra persona aquí para hablar con nosotros, pero como mencioné en mi introducción, antes fue el director de Colorado y cuando termino mi café veo Nathan Fay, qué va a pasar después de mí, y Connor Hall, qué va a pasar después de él, y cada generación sale más joven y parecen mejor, son muy hermosos. Y los productos del industrio, que no hay ríos, no terreno para recrear, no hay una economía. Y es algo que es evidente en muchos de los NGOs que están juntados con mucha gente en este cuarto. Y voy a decir otro historia que pasó. Fui en un retrato que es para gente que hacen deporte en nieve y fue un resorte en Nevada y porque había fuegos en California no podías estar afuera, entonces me encontré en la segunda noche en una bolsa porque tenía que tener una máscara que no podía respirar el aire afuera y si ese momento está aquí y la oportunidad para hablar colectivo y comparto esto no algo de tristeza pero algo de mandado de acción, recordar que hay otra gente ahí afuera diferente que nosotros enfocado de diferentes partes del aspecto y así para encontrar a ellos y juntarnos y unirnos porque la conversación sí se importa. Entonces, ¿lista para continuar? Okay, hablando de expandir la conversación, quiero introducir a nuestro siguiente hablante, Tommy Boudreau. Está la secretaria del Departamento de Interior por hace mucho tiempo y tiene muchos años de experiencia adentro y también 7 años durante la administración de Obama y Biden y manejó también, fue la secretaria de Tierra en una chefa de estafa para Senator Jewell, Sally Jewell, digo, y ella fue el CEO de REI, y ellos sí entienden la conversación, y sí va a ser Tommy, y otro curioso que no sabía, él también tiene más de 10 años de experiencia con conservación tribales, y estaba nacido aquí en Colorado, entonces sí te enseña, puedes tomar el director fuera del Colorado, pero no puedes sacar Colorado del director. Entonces, dile bienvenidos a Secretary Boudreau. Qué bien verte. Gracias por estar aquí. Gracias a todos por esa introducción. Y gracias a Beth, a todos. A la Centro Salazar aquí en Colorado. Es un honor estar juntos con ustedes hoy, pero mi jefe habló en el simposio el otro año y es importante para mí estar aquí y cambiar una tradición y es también en la categoría de cosas que deben estar. Hola. Otra persona de DUI. Vine aquí directamente de la Ciudad de México, donde gasté los pasados días con el embajador Salazar. Todavía le llamo secretario Salazar. Y unos le llaman senador Salazar. Pero tenía productivo semana. O muy temprano en la semana, teniendo mucho de estas conversaciones con nuestros partes
en el gobierno de México y también con gente que está ahí trabajando cada día con los problemas de conservación en la región frontera y también en México del Sur cada día y escuchando que sus obstáculos que son grandes pero también su propuesta y optimismo. Entonces quiero compartir tres pensamientos saliendo de esas conversaciones, pero también un poco de cómo yo veo y cómo el departamento veo conservación debajo de América, Estados Unidos, como un componente para todo, estrategia con respuesta a los primeros obstáculos para Estados Unidos y también el parte del oeste y la relación de México. Entonces quiero decir unas cosas poderes panella que acabemos de escuchar de ellos y todo lo que han hablado. Pero el departamento y con lo que escuché cuando estuve en México, y pienso que uno de los incidentes de embajador Salazado y también uno de organización principal del centro Salazar y esa conservación es parte de la solución. Todas las razones que hemos escuchado hoy, la tierra a borde, la frontera es compleja. Hay políticos geográficos, hay desesperación, económicas macro, y también no hay solución, pero conservación es parte de la respuesta. Eso es porque ves a embajador Salazar confirmado. La primera cosa que dijo, necesitamos más gente de senior que podemos hablar de conservación más que posible porque pega en nuestra humanidad común y como una tierra y también agradecer y hemos probado caben esta estrategia y el respeto del borde, la frontera, tenemos que poner figurativamente y literalmente es por el cooperación, conservación y unido comunidades y esto es porque la razón que han visto el departamento embajador Salazar con énfasis y esos redos, el trabajo de ellos están reuniendo la comunidad que ha estado dividido por políticos y hay cosas que no pueden controlar y tengo espacio que trae estas comunidades juntos, las familias, todo que hemos estado mirando del poder de conservación. Es increíble, poderoso y otra vez le da humanización y en eso para llegar a eso tienes que hacer dos el mecanismo y la cuida sustancial, esfuerzos del gobierno también, pero bilateral, cooperación, pero también comunidades organizado, participando en sociales civiles y también metiendo las respuestas que necesitan. Y en un mano ves que un trabajo y es difícil y es una esperanza, pero es con ese trabajo y relación que actualmente puedes tomar algo que pase el tiempo
y vemos el conservación, oportunidad aquí en la frontera es no solo necesario para sostener el sistema ecosocial, pero los indígenas también. Forma de vida que ha estado parte del fábrico, pero finalmente el proceso. Son dos naciones. Pero no solo es solo las relaciones al borde, el poder de conservación también puede traer manera de más grande macro que están impactando en el borde. Y es otra razón porque gasté mucho tiempo cuando estaba en México empezando el salizar, porque es mirar qué es conservación en México y en la Selva Maya región. La Selva Maya, como todos saben, es más de Centroamérica y es la región más grande en el hemisferio, por la excepción de la Amazonia, y está por todos los problemas que puede imaginar. Y la conservación estrategia es muy importante para adresar el inverimentia climada que están poniendo en la región, pero también los socioeconómicos problemas que siempre estamos viendo en estos sistemas y costos. Y estuve tan feliz para sentir y platicar con los Resenfortimiento para de TNZ, productora WWF y otras, platicando cómo está ahí en la tierra, en comunidades, mirando soluciones con unos sonidos y estrategias de investimentos y también unificados en privada y públicos sectores, y también los problemas que están pasando a ellos y la degradación de esa región. Eso fue, hablas del problema de se siente para hablar con gente que han gastado tiempo con comunidades pensando de soluciones pragmáticas para proteger la área que llaman casa. Y también es una manera pensar de cómo durable es la conservación, puede tener un impacto en nuestras comunidades. Tenemos oportunidad. La migración. La última cosa que quiero decir va a ser parte de la conservación. Tania Trujillo. El simposio también va a ser agua. Porque toda la gente sabe aquí mejor que las otras. No tener agua es problema. Y es un problema no solo más por los Estados Unidos, pero a nuestra juntidad ahí en México. México tiene que ser parte de la solución en respecto al Colorado. Y también el Río Grande. Esa fue parte de mi conservación en los otros días en México también. Y te puedo decir que el espíritu, no, voy a estar honesto, no sé qué pensar, pero sé que en el Río Colorado puedes tomar medidas muy fuertes aquí en Hermosa para que baja el suplido de agua. Y no sé, you know, podía escuchar problema
Y ser en la mesa y la solución. Lo que escuché. Lo que escuché fue una entendida que la cooperación necesaria para bajar los cambios fundamentales que queremos hacer, que hemos vivido en los pasados 10 años, ha estabilizado mucho un espíritu que México quiere estar con esas soluciones. Y eso fue increíble para ver y saber que tenemos un junto muy fuerte con ellos, con todos. Entonces, hay muchas maneras para describir esto, pero parte del problema que tenemos es la educación, y es tiene que cambiar el narrativo en que estos factores socios son políticos en la Inverimentia, y cómo esos significa en humano, ser humano en la región. Y quieren hacer eso menos un punto que los políticos pueden usar en los dos lados, pero una oportunidad en la tierra común y el espíritu ahí de cooperación. Y pienso que la conservación ayuda a hacer eso. Hablando de la trabajo en conservación, y eso cambia el narrativo y nos da toda la gente que está trabajando en estos problemas una manera platicar en los positivos que puede venir de esto. Entonces, esos nada más son unos pensamientos que tengo. Estoy tan feliz de estar aquí con ustedes, y otra vez las estrellas se la alinearon para que podría estar aquí y tener esas conversaciones con ustedes. Y quiero compartir esto, y posiblemente tienes unos minutos para preguntas. Gracias por incluirme. Gracias, secretaria. Mira, tenemos una... Para meter preguntas, aquí es la manera. Ok, pregunta para usted. La primera pregunta. Y esto viene... Ok. Entonces, hay diferentes gente con nos juntamos. Y hay muchas. ¿Y cómo pueden usar estos grupos para realizar los problemas? Conservaciones, tarjetas, como la América que sabemos. Ok. Hablando doméstico de las compañeras con Canadá y México, este es un momento muy feliz, como has visto. Como grandes pedazos de legislación. Había billones y billones de dólares poniendo en resiliencia de la clima, restauración y también esfuerzos como la no agua que tenemos. Quiero agarrar el más que puedo de estos dólares, pero la única manera que podemos hacerlo completamente, haciendo todas nuestras fuerzas, es ponerlo en compañeros públicos y privados. Pero queremos usar ese network y la experiencia. Porque hay proyectos que tenemos que ayudar. Y quiero sacar el dinero, pero quiero hacerlo estratégicamente. Y eso es porque nuestros compañeros son muy importantes. Tenemos gente en este cuarto aquí y en otras partes de la comunidad que han estado trabajando resiliencia,
estrategias y en conservación, particularmente en landscapes, y no lo podemos recrear. Y eso no acelera la clima. Recursos. Y eso tenemos que contener con la clima y los recursos que tenemos. Pero esta estrategia. Y sí, nuestros compañeros son gran llave en abrir esta puerta. Ok, vamos de la pantalla al cuarto. Ok, gracias, secretaria, por estar aquí. Bienvenidos otra vez a Colorado. Y queremos hablar de la oficina industria. Y aquí está Luis Fay y Bonitas. Colorado sí está enfrente de un departamento para poner real voz en poder político y organizar esa voz en una industria que está más grande de farmacéutica y los diferentes industrias aquí en el país. Entonces, fuimos primero en la confluencia traer todas estas oficinas, empezaron las oficinas de alrededor del país y uno de los priatorios de ya casi tiene 19 estados, es el conservación y ayudante. Y como hemos visto por todo el país, los acetos, que es un poquito más importante que antes, y el próximo parte de acción como un grupo que quiere hacer todo junto es tener una oficina federal para recreación de afuera, para que pueda representar estos estados aquí. Making your way back to your seats, that would be great.